Hoy, 5 de febrero, se conmemora un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, recordando que se vivieron muchas luchas para poder ser una nación independiente. La ausencia de leyes que rijan el actuar del ser humano provocan una hecatombe en el ejercicio de la convivencia social. Se pierden los valores, los derechos, las relaciones, el uso de las buenas costumbres, el derecho a la vida y a ser uno mismo. Desde el año de 1808, en que se registraron las primeras inquietudes de emancipación, hasta 1917, en que se promulgó la actual Constitución mexicana, en la historia de México se registraron diversas asambleas constituyentes, instrumentos constitucionales y de planes que se proponían convocar a las primeras o modificar a los segundos. De diverso origen, 11 asambleas constituyentes se reunieron en México en el lapso de 103 años, siendo considerado el de Chilpancingo en 1813 el primer Congreso Constituyente, convocado por José María Morelos y Pavón. El 19 de septiembre de 1916 es lanzada por el presidente Venustiano Carranza la convocatoria para elegir a los diputados del Congreso Constituyente, el cual se instaló en la ciudad de Querétaro el 10 de diciembre en el Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República. La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. También es necesario recordar que la vigencia de nuestra Carta Magna es la principal fortaleza institucional que tenemos para combatir la impunidad, la inseguridad, la violencia, la desviación de la función pública o cualesquiera situaciones que lastimen la calidad de nuestra convivencia social. Es necesario que niños y adultos comprendamos que en nuestra constitución política se expresan los valores que apreciamos, los cuales queremos ver reflejados en las relaciones entre las personas y la vida social: justicia, libertad, equidad, democracia y respeto a los derechos de todos. ¡Vivamos nuestra constitución! Gracias.